Pasamos y repudiamos este acto terrorista que le quitó la vida a más de 130 personas, incluyendo niños, niñas, mujeres y más de cientos de lesionados, entre mujeres, hombres, niños y niñas. Repudiamos, rechazamos y condenamos este cobarde acto terrorista. Nuestra solidaridad con el pueblo y gobierno de la Federación de Rusia. El atentado terrorista en una sala de conciertos ha dejado 133 personas fallecidas, según el Comité de Investigación de Rusia. María Noel Heraus, Multinoticias. Y con ofrendas florales y un minuto de silencio, el ejército de Nicaragua rinde homenaje a las víctimas que perdieron su vida durante el ataque terrorista. Con un minuto de silencio, y la colocación de ofrendas florales, el ejército de Nicaragua rindió homenaje a las víctimas del atentado terrorista a ciudadanos rusos en Moscú. En la ceremonia participaron el general de brigada Carlos Duarte, jefe de operaciones y planes del Ejército de Nicaragua, y la misión militar de la Federación de Rusia en nuestro país, que la conforman el coronel Román Maskuchenko, jefe interino de la misión militar, y el coronel Víctor Kulakov, agregado militar y aéreo adjunto de la Federación de Rusia. En la ceremonia, el coronel de caballería DEN, Néstor Urbina Ferretti, jefe del Estado Mayor de la Brigada de Infantería Mecanizada Augusto C. Sandino, dio lectura a la nota de duelo solidaria del gobierno de Nicaragua. En rechazo, repudio y condena del terrible acto terrorista que en la comunidad de Krasnogorsk, de Moscú, Federación de Rusia, cegó la vida de más de 133 hermanos rusos y acumula centenares de heridos en los centros hospitalarios de ese hermano país. El pueblo cristiano, socialista y solidario de nuestra Nicaragua bendita expresa las profundas, sinceras y fraternales condolencias a todo este valiente pueblo, a su presidente Vladimir Putin. El homenaje a las víctimas del atentado terrorista en Rusia se realizó en el Centro de Adiestramiento Mariscal Georgi Konstantinovich-Shukov, donde participaron miembros de la jefatura y tropas de la Brigada de Infantería Mecanizada del Ejército de Nicaragua. José Miguel Fonseca, Multinoticias. Y ahora les presentamos un reporte de Ejército TV acerca del duelo nacional en solidaridad con Rusia. Ejército TV, todo por la patria. El 24 de marzo de 2024, a través del Estado de Nicaragua, se decretó duelo nacional en la República de Nicaragua tras el acto terrorista registrado en la comunidad de Krasnogorsk, Federación de Rusia, el cual cegó la vida de más de 133 personas de nacionalidad rusa y acumula centenares de heridos en los centros hospitalarios de ese hermano país. En todas las unidades militares del Ejército de Nicaragua se realizaron actos de formación de tropas, dando lectura al decreto de duelo nacional del presidente de la República de Nicaragua, comandante Daniel Ortega Saavedra. Asimismo, se izó a media asta la bandera nacional en todas las unidades militares del Ejército de Nicaragua, en cumplimiento de las misiones y tareas todo por la patria, en defensa de la patria y la institución, firmeza y cohesión. Ejército TV, todo por la patria. Y en el Teatro Nacional Rubén Darío también se realizó un homenaje en Bueno, vamos a avanzar en este momento con más información, luego les compartimos esta noticia. Establecemos de inmediato comunicación con la vicepresidenta de Nicaragua, compañera Rosario Murillo, coordinadora del Consejo de Comunicación y Ciudadanía. Buenas tardes, compañera, le escuchamos. Muy buenas tardes, compañera, buenas tardes, querida familia de nuestra Nicaragua bendita, nuestra Nicaragua llena de fe, llena de devoción, genuina devoción, nuestra Nicaragua que vive esta Semana Mayor, Semana Santa, como acostumbramos, en tradiciones plenas, tradiciones que llevan la devoción de un pueblo cristiano, de familias cristianas, socialistas, solidarias, de familias que somos amor al prójimo y que creemos y creamos el bien común. Ahí estamos hoy, compañeros, compañeras, anunciando además la campaña nacional de vacunación de este 2024. La primera de vacunación en general son 16 enfermedades. ¿Aló? ¿Se fue la luz por aquí, compa? ¿Aló? Compañera, le estamos escuchando. Bueno, 16 enfermedades, las que contribuimos a prevenir cuando aplicamos 2.453.193 dosis de vacunas, antipolio, pentavalente, rotavirus, neumococo, 13 valente, DPT, NMR, DT, neumococo, 23 valente, MMR para niños y niñas de 2 a 4 años de edad y COVID-19 para la población mayor de 12 años. También vamos a administrar 705.000 dosis de vitamina A y 2.092.274 dosis de desparasitante. El lanzamiento nacional será en el municipio de Chinandega el día 2 de abril, que según entiendo es lunes de Pascua, martes de Pascua, a las 3:30 de la tarde, y vamos a iniciar esta hermosa jornada de defensa de la vida con caminatas que tendrán lugar en los distintos municipios y particularmente en Chinandega, donde se estará lanzando. También hay lanzamientos en todos los municipios. Y luego el Ministerio de Salud, que estábamos trabajando, todos estamos trabajando para servirle a nuestro pueblo, a las familias y para garantizar seguridad en el disfrute de todos. El dengue, 48 casos, 1.000, estos son los confirmados, disminuyendo en 11%. Los casos en relación a la semana anterior, tenemos 1.220 casos de neumonía, disminuyendo el 1% de casos en relación a la semana anterior, y la influenza, el virus de influenza, disminuyendo en 2 casos en relación a la semana anterior. Tenemos 92 casos de malaria, hay un aumento del 2% respecto a la semana anterior, y 3 de leptospirosis para un aumento de 2 casos en relación también a la semana anterior. Hemos concluido la campaña nacional de desratización aplicando 6.000 kilos de redenticida para un 100% de cumplimiento en todos los municipios de nuestra Nicaragua bendita. Y luego este fin de semana ha sido un fin de semana de emociones conflictual, la vida es de emociones mixtas o mezcladas. Así es, por un lado nuestro corazón solidario con el pueblo y gobierno, con las familias de la Federación de Rusia. Hemos rendido homenaje a las víctimas. Cuando decimos homenaje queremos decir hemos expresado con sinceridad y profundidad nuestras sentidas condolencias a la familia, al pueblo, a las amistades también, a los conocidos que perdieron la vida en esa barbarie, salvajismo. El terrorismo es salvaje. El terrorismo no se mueve solo, además. Tiene autores intelectuales y sabemos que desde la Federación de Rusia van a estar informando sobre quiénes planificaron, porque ahí están las imágenes de quienes actuaron, pero hay una planificación, hay un financiamiento, hay perversión, hay maldad, hay crueldad, hay odio, y eso tiene cerebros. Y con toda seguridad sabremos, la comunidad internacional, quiénes siguen poniendo en peligro a la humanidad, quienes siguen atentando contra la vida de los seres humanos y quiénes son los responsables de tanta maldad, de tanto odio y sobre todo de cegar tantas vidas inocentes. Nosotros hemos estado en permanente solidaridad, decretamos duelo nacional solidario el día de ayer y estuvimos en todos los municipios. Se realizaron 200 actos de solidaridad en todo el país, además de un acto central aquí en el Teatro Nacional Rubén Darío, con la presencia de las autoridades del Ejecutivo, el Legislativo, el presidente de la Asamblea Nacional, Laureano como asesor del presidente y también como representante especial ante la Federación de Rusia, nuestros ministros, la juventud, y ahí estuvo también la comunidad rusa que vive en nuestra Nicaragua. Expresamos nuestro amor y el amor al prójimo y el amor como seres humanos también nos obliga a condenar, a rechazar de todas las formas posibles y luego a condenar y rechazar en todo momento la atrocidad del terrorismo, que también aquí hemos sufrido y sufrido mucho. Entendemos perfectamente el dolor de los pueblos que son, a quienes se les dirigen estas acciones terroristas, acosados y agobiados por el terrorismo, pero nunca vencido, porque de esas tragedias terribles siempre salimos más fuertes. Así es que hoy también hemos realizado actividades en las universidades. Sí, el Centro Ruso de la Universidad en UNAN-Managua y el CNU ha realizado actividades esta mañana. Y bueno, seguimos pendientes y seguimos adelante, pendientes de todas las informaciones, porque como decíamos, los autores intelectuales estamos seguros que se conocerán y condenarán. Luego tenemos compañeros que en este primer fin de semana de las vacaciones de la Semana Mayor se movieron 570,000 hermanos y hermanas a nivel de todo el país para disfrutar de sus vacaciones en sitios turísticos ubicados en todos los municipios. Disfrute la alegría de vivir en paz. Disfrute mayor, porque todos los que vivimos, gracias a Dios, en amor y esperanza en esta Nicaragua bendita, valoramos grandemente ese disfrute de la vida en paz, que es lo que todos queremos y defendemos. La vida en paz, la alegría de vivir en paz y la alegría de celebrar nuestras tradiciones como Dios manda, cuidando la salud, por ejemplo, cuidándonos frente a los eventos que son dolorosos cuando se dan accidentes, aumentando e incrementando las alertas y las amenazas de los accidentes en carretera, incrementando también las medidas protectoras. Luego, en todos los balnearios con puestos médicos, puestos de salud y sobre todo la atención para las personas que estén en el lugar y que deben de sentirse contentas y seguras, porque eso es lo que Dios quiere para nosotros: contentos, alegría, seguridad y la defensa en toda circunstancia de la paz, que es lo que hace posible la alegría, el disfrute y los caminos de esperanza, de confianza y de trabajo y prosperidad. Tenemos también, compañeros, compañeras, el lanzamiento, toda la información de salud y el lanzamiento de la campaña de vacunación el martes próximo. Por otro lado, también el Congreso y Exposición de la Industria Nuclear Mundial, Energía Nuclear para la Paz, se celebra en Sochi con la participación de especialistas y expertos de más de 70 países. Allá se encuentra representándonos el presidente ejecutivo del INSS, doctor Roberto López, y por el MINSA, el director general de Servicios de Salud, doctor Oscar Vázquez. La compañera Alba Azucena, nuestra embajadora, también acompañando. Trabajamos en materia de cooperación para la educación y la formación en el campo tan importante de la medicina nuclear. ¿Cuántas vidas podemos mejorar y salvar con la medicina nuclear? Y luego también, compañeros, compañeras, la segunda y la cuarta comisaría de la mujer se estarán inaugurando esta semana en Boaco, en Rivas, y la unidad de seguridad ciudadana en Acoyapa, Chontales, todo esto esta semana. Siempre trabajando para servirles y tratar de hacerlo cada vez mejor. Los bomberos inauguran hoy en León la estación número 206, Héroes y Mártires de Pancorva, para 8.000 hermanos de 17 comunidades. Y tenemos también viviendas que estamos entregando en Acoyapa, San Lucas, San Miguelito, Chinandega, Santo Tomás, Morrito y las calles en Huaslala, en Santo Tomás también, Santa Teresa, calles empedradas, adoquinadas, de Macadán, en San Pedro del Óbago, 20 calles, y en San Juan del Sur otras 20, y todos los caminos también, y la activación de todos los espacios turísticos para el disfrute de la familia, cuidando siempre la vida. Tenemos parques, miradores, piscinas, centros turísticos y, a ver, aquí también agua potable en la comunidad de Santa Marta, en Tipitapa, ya restablecida. El faro de Mazachapa, que se inauguró este fin de semana con una hermosa pasarela de Nicaragua Diseño. Ahí hay una vista que de verdad es formidable, de playas, las lindas playas de nuestra Nicaragua. Luego tenemos más piscinas en Estelí, que ya las habíamos anunciado, y en Ticuantepe, para el disfrute de la familia. Desde el Ministerio de Educación todavía hoy estamos iniciando proyectos en Madrid, Yalagüina. Son 4 centros educativos y tendremos también más internet en centros escolares y 2.322 títulos de propiedad que se entregan en estos primeros días de la Semana Mayor en Matagalpa, Chinandega, Teustepe, Managua, Jinotepe, San Francisco de Coapa, Huigalpa, San Miguelito, Macuelizo, El Jícaro, Huibolí, Pueblo Nuevo, San Juan de Limay, Palacahuina, El Rama y El Tortuguero. Así es como vamos adelante, trabajando para servirle a nuestro pueblo, fortaleciendo la paz, que es lo trascendente, lo más importante. Viviendo con amor, desterrando el odio, desterrando a tanto malévolo. Poco ya, creo yo que, bueno, habrá quienes no se aburran de ser perversos y de pronunciarse y activarse contra la paz. Habrá quienes no se aburran, pero en general, cuando vemos una comunidad humana afligida por el odio, dolida por el odio, debemos entender que ese no es el camino. El camino es el camino de Cristo Jesús. Amor al prójimo, amor entre nosotros, hermandad, fraternidad y vida con dignidad. Así estamos, así queremos vivir. Y Dios nos bendice con días, luces, de vida, de amor, de victoria. Abrazos grandes, compañeros, compañeras, y aquí estamos, siempre más allá, en luz, vida y verdad. Abrazos grandes. Gracias, compañera Rosario Murillo, por su comunicación con las familias nicaragüenses. Retomo contándoles, en el Teatro Nacional Rubén Darío se realizó un homenaje en solidaridad con el pueblo y gobierno de la Federación de Rusia. Nicaragua, en unión solidaria con la Federación de Rusia, rindió homenaje a las víctimas del atentado terrorista en la sala de conciertos Crocus City, en la provincia de Moscú. En el Salón de los Cristales del Teatro Nacional Rubén Darío, autoridades del gobierno de Nicaragua manifestaron la solidaridad del pueblo y gobierno de Nicaragua tras el atentado terrorista que ha dejado al menos 137 muertos y más de un centenar de heridos. Quiero expresarles el sentimiento que tenemos los nicaragüenses, el sentimiento que tenemos todos los hermanos de ustedes ante este terrible, horroroso acontecimiento. Darle nuestra condolencia en nombre de todo nuestro país, de nuestro gobierno, de nuestros líderes, de nuestros compañeros, de todos nosotros. Queremos manifestar el dolor, la consternación que nos reúne a todos aquí para expresar nuestro sentimiento de solidaridad y acompañamiento a nuestros hermanos de la Federación de Rusia. Pero, además de repudiar ese acto terrible, tenemos que condenar las fuerzas del mal. Tenemos que unirnos y seguir condenando a los enemigos de la paz. Esos son los enemigos de la paz. Por orientación de nuestro presidente, el comandante Daniel Ortega, y de nuestra vicepresidenta, la compañera Rosario Murillo, Nicaragua entera está de duelo. Nos hemos unido en solidaridad al duelo nacional decretado por el gobierno de la Federación de Rusia, por las víctimas del ataque terrorista sufrido el pasado viernes 22 de marzo en el Salón de Conciertos de Crocus en la ciudad de Moscú, donde hasta el momento la cifra de fallecidos es de al menos 137 personas y la cifra de heridos es de al menos 180 personas. Nuestras condolencias y acompañamiento a las familias de todos los fallecidos y heridos en este atroz ataque, y nuestra solidaridad, hermandad y acompañamiento a nuestro hermano y camarada Vladimir Putin, presidente de la Federación de Rusia, a su gobierno y a todo el pueblo ruso. Nuestro rechazo, repudio y condena a ese terrible acto terrorista, a ese acto cobarde y atroz que ha atentado contra la vida, la paz y la estabilidad del gran pueblo ruso. Hoy, como siempre, Nicaragua está firme de la mano con el gobierno y pueblo ruso, expresando nuestro apoyo. Esperamos que se haga justicia con quienes han planificado, organizado, facilitado, promovido y ejecutado este vil ataque contra el pueblo inocente de Rusia. Este acto terrorista no es más que una prueba más de que Rusia se encuentra en una lucha frontal contra la maldad, contra las fuerzas del odio, contra las fuerzas de la injusticia, contra las fuerzas de la oscuridad. Es una prueba más de que la lucha de Rusia es la lucha de la humanidad. Es una lucha que todos debemos apoyar para salvaguardar la vida de los seres humanos y procurar la estabilidad en nuestro planeta. El pueblo ruso es un pueblo noble, amante de la paz, amante de su cultura, de sus tradiciones. Es un pueblo convencido de que tienen el pleno derecho a desarrollarse bajo sus propias condiciones. Y es un pueblo que coopera con el mundo en proyectos de beneficio mutuo, basados en el respeto y la no injerencia. Y precisamente estuvimos hace una semana en Moscú, acompañando el proceso de las elecciones presidenciales, y pudimos presenciar directamente cómo el pueblo ruso acudió a la urna a ejercer su voto en libertad, en tranquilidad, con confianza y con entusiasmo. Y todos conocemos el resultado de ese proceso. El presidente Putin ha sido reelecto con casi el 90% del voto del pueblo ruso. Una victoria contundente del pueblo ruso que ha demostrado al mundo su carácter democrático y civil y que ha reafirmado su apoyo al modelo socioeconómico que ha desarrollado el presidente Vladimir Putin. Y sin duda esta prueba de apoyo categórico para el presidente Putin ha enfurecido a los que odian a Rusia y a su pueblo, justamente por ser un país soberano, independiente, digno y valiente. Este ataque terrorista tiene sin duda como uno de sus principales objetivos dividir al pueblo ruso, generar inestabilidad y discordia. Pero estamos convencidos que el pueblo ruso saldrá adelante. Estamos seguros que el pueblo ruso se unirá más que nunca y está más unido que nunca. Históricamente, ante la adversidad, el pueblo ruso ha demostrado su coraje, su valentía, su profundo patriotismo, su gran corazón, arraigado en su fuerza mística. Así que confiamos en Dios que la luz triunfará sobre esta nube de oscuridad que ha enlutado y estremecido al mundo entero, y muy especialmente a los pueblos que somos hermanos con la Federación de Rusia. Confiamos en la fuerza de la unidad del pueblo ruso para salir adelante. Confiamos en la sabiduría de su líder, el presidente Vladimir Putin, y su gobierno. Y confiamos en que la voluntad de Dios permitirá que el amor y la paz venzan sobre el odio y la maldad. ¡Que viva Rusia! El embajador de Rusia en Nicaragua agradeció las muestras de solidaridad del pueblo y gobierno de Nicaragua tras el atentado terrorista que dejó luto y dolor en las familias rusas. Quisiera una vez más agradecer al gobierno y al pueblo de Nicaragua y personalmente al presidente del país Daniel Ortega y la compañera vicepresidenta Rosario Murillo por su hermandad, múltiples muestras de solidaridad con el pueblo de Rusia, por las palabras de apoyo y el repudio categórico a este crimen escalofriante. Nicaragua fue uno de los primeros estados del mundo en enviar al presidente Putin el mensaje de condolencias y solidaridad, así como en demostrar nuestra unión inquebrantable y la disposición decidida de luchar juntos contra el flagelo de terrorismo. También agradezco a los amigos del cuerpo diplomático por estar con nosotros en estos tiempos de dolor. Expresamos nuestro sincero reconocimiento a cada persona que no haya sido indiferente a esta tragedia. Muchas gracias. En el acto, las autoridades del gobierno de Nicaragua depositaron flores y firmaron el libro de condolencias que muestra la solidaridad entre dos naciones hermanas. José Miguel Fonseca, Multinoticias. Y la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, UNAN-Managua, también rindió homenaje a los civiles que perdieron su vida durante este atentado terrorista. La comunidad universitaria de Nicaragua, a través del Consejo Nacional de Universidades, se solidarizó con la Federación de Rusia tras el atentado terrorista en el centro de conciertos Crocus City Hall de Moscú. En el monumento a la Gran Guerra Patria de la UNAN-Managua se colocaron ofrendas florales en memoria a las víctimas que perdieron la vida en este atentado terrorista. En este homenaje a las víctimas del atentado terrorista en Rusia, la comunidad universitaria de Nicaragua manifestó su solidaridad con el pueblo ruso y repudiaron este vil ataque. Patentizar nuestra solidaridad y condolencias con el pueblo y gobierno de la Federación de Rusia por las víctimas del atentado terrorista perpetrado el viernes 22 de marzo en la sala de conciertos de Crocus en Moscú. Estos actos cobardes provocan dolor y coraje, pero sobre todo unen a los pueblos y gobiernos defensores de la paz. Ante todo, traemos el saludo fraterno y caluroso de nuestro presidente, el comandante Daniel Ortega, y de nuestra vicepresidenta, la compañera Rosario Murillo. Nuestro gobierno y nuestro pueblo nos hemos unido en solidaridad al duelo nacional decretado por el gobierno de la Federación de Rusia. Nos unimos y nos solidarizamos con ese dolor por las víctimas de ese terrible, atroz y cruel atentado terrorista cometido contra el pueblo ruso. Nuestras condolencias y acompañamiento a las familias de todos los fallecidos y heridos en ese atroz ataque, y nuestra solidaridad, hermandad y acompañamiento a nuestro hermano y camarada Vladimir Putin, presidente de la Federación de Rusia, a su gobierno y a todo el pueblo ruso. Nuestro enérgico rechazo, repudio y condena a este terrible acto terrorista, a ese acto cobarde y atroz que ha atentado contra la vida, la paz y la estabilidad del gran pueblo ruso. Hoy, como siempre, Nicaragua está firme con Rusia. Expresamos nuestro apoyo y solidaridad, y también esperamos que se haga justicia con esos que han organizado, planificado, promovido y perpetrado ese vil ataque en contra del pueblo inocente de Rusia. Por su parte, el embajador de Rusia en Nicaragua manifestó su agradecimiento por las muestras de solidaridad del pueblo de Nicaragua, la comunidad universitaria y el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional. Consideramos que la enérgica condena de este ataque, la solidaridad y las condolencias expresadas en este doloroso momento son una muestra de la posición de principio de Nicaragua, nuestro amigo y socio estratégico. Yo podría decir, no amigo, sino el país que siempre están con nosotros y es hermano. La comunidad universitaria, a través de UNEN, también reiteró su solidaridad con el pueblo y gobierno de Rusia tras el atentado terrorista. Y trasladan al hermano pueblo heroico, valiente del pueblo de Rusia, nuestra solidaridad, nuestra empatía y nuestra fuerza. Enviamos esa fuerza solidaria a nuestro hermano pueblo, un pueblo soberano, un pueblo que busca la estabilidad de sus pueblos hermanos también, defendiendo la soberanía en todo momento de los pueblos libres del mundo. Estoy expresando nuestra solidaridad, nuestro cariño en nombre de los trabajadores de la comunidad universitaria de Nicaragua, de la educación superior. Los lazos de amistad entre el pueblo de Rusia y su gobierno, y nuestro pueblo y nuestro gobierno, están basados en justicia, libertad, equidad y solidaridad. Te expresamos nuestra solidaridad y nuestro cariño al pueblo y gobierno de Rusia. Sabemos que estos actos terroristas son expresión, como dice el compañero Putin, del occidente colectivo, de los imperialistas de la tierra, como decía Sandino. Estamos enfrentando a los imperialistas de la tierra en la búsqueda de un mundo nuevo, en la búsqueda de un mundo multipolar, ¿verdad?, que enfrente los desafíos globales, y Nicaragua es parte de esa lucha común junto al pueblo y gobierno de Rusia. Este homenaje a las víctimas del atentado terrorista en la sala de concierto del Crocus City Hall de Moscú se realizó en el centro ruso de la UNAN-Managua. José Miguel Fonseca, Multinoticias. Gracias, José Miguel. Y de esta manera nosotros realizamos una pausa. Continúe en sintonía de este avance informativo. A nadie le gusta vivir en un lugar sucio. ¿A usted le gusta vivir en la suciedad? No. No. No, señor. No. 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 ¿Quién le va a gustar vivir así? Da una mala imagen personal. Generamos lo que es la contaminación. Estar en lo limpio es saludable. Y en un lugar limpio, pues mira bonito. Y la ciudad para que mire bonito. No tiremos basura en los espacios públicos. La mascarilla usada, la bolsa plástica, las envolturas, guardátelas y botalas cuando encontres una basurera. Todos podemos hacerlo y es lo mejor para todos. Quiero mi comunidad limpia, mi comunidad sana, mi comunidad linda. Un mensaje de nuestras alcaldías de la familia y la comunidad. Si me lavo bien las manos yo lo evito, con agua y jabón espumadito. Si me lavo bien las manos yo lo evito, con agua y jabón espumadito. Así yo lo evito al coronavirus, así yo lo evito. Ante la pandemia del COVID-19, las mascarillas deben ser utilizadas por personal de salud que atiende a afectados de coronavirus, personas con tos o estornudos, así como personas sanas que atienden enfermos en la familia. Pero si vos querés utilizar mascarilla, estas son las recomendaciones para su buen uso. Antes de ponerte la mascarilla, lávate bien las manos con agua y jabón y luego, tomando del elástico, colócala de manera que cubra tu boca y nariz. Nunca la toques al llevarla puesta y si lo haces, lávate las manos nuevamente o aplica alcohol. En la ciudad de Bluefields, la Policía Nacional, autoridades y también la militancia sandinista rindieron homenaje a las víctimas de atentado terrorista en la provincia de Moscú. En la región autónoma Costa Caribe Sur, la militancia sandinista costeña se solidarizan y unen al dolor de las familias dolientes de la Federación Rusa. Condenamos cualquier tipo de violencia. Hoy tenemos un pueblo de Rusia dolido. Entonces nosotros no podemos más que decirles: aquí estamos tus hermanos nicaragüenses. Aquí estamos los nicaragüenses que junto a los rusos estamos en esta lucha por lograr la paz, por lograr la justicia social, por lograr un mundo totalmente diferente, fuera de la violencia. La militancia sandinista y aliados con un acto presentaron su solidaridad con el pueblo ruso y el compañero presidente Vladimir Putin. Y estamos aquí todos, nuestras autoridades políticas e institucionales, y de todo lo que tiene que ver el Frente Sandinista de Liberación Nacional. Nuestro pueblo, nuestro gobierno presente en todo el país, el día de hoy, a esta misma hora, con un mensaje de amor. Las juventudes, el pueblo, el gobierno, hombres y mujeres reunidos en este parque, nuestro Parque Reyes, que genera mucha paz y tranquilidad para las familias. Expresamos nuestras más profundas condolencias y fraternales, sinceras y fraternales condolencias a todo ese pueblo valiente y a su presidente, el compañero presidente Vladimir Putin. Informó para Multinoticias Charles Joseph Britton, Municipality of Bluefields. Y en el complejo de autonomía de Bilwi, ciudadanos se sumaron a este duelo nacional solidario. Se realizó en el auditorio del Gobierno Regional Autónomo Costa Caribe Norte un acto de solidaridad con el pueblo ruso por el lamentable acto terrorista en Moscú que provocó la muerte de hermanas y hermanos rusos y centenares de heridos. Le hacemos llegar desde la costa caribe nicaragüense. El sentimiento de amor para ese pueblo fue palpable cuando la población costeña llegó a firmar libros de condolencias. Nosotros nos estamos solidarizando con la familia de las personas fallecidas, con el gobierno, con el presidente Putin, que ha sido muy solidario con Nicaragua y es nuestra responsabilidad retribuirle, que sea con este esfuerzo grandísimo de solidaridad. Después de ese decreto de nuestro presidente, el comandante Daniel, ¿verdad?, en solidaridad hacia nuestro hermano, a nuestra hermana República de Rusia sobre este atentado. Realmente desde acá del Caribe también estamos nosotros solidarizándonos con ese hermano pueblo que siempre ha estado con Nicaragua. Nicaragua, tanto la costa Caribe Norte, estamos dando nuestras condolencias a nuestros compañeros rusos. Por lo tanto, este es un golpe para nosotros también. Por lo tanto, nosotros rechazamos ese acto de terrorismo, y por eso es que hoy nos reunimos aquí para demostrarle al pueblo de Rusia que nosotros estamos con ellos. Con cámara de Isaac Pereira para Multinoticias, Jairo Vieta. Y familias de Chinandega también expresaron su apoyo y solidaridad con Rusia. La Plaza Salomón Ibarra Mayorga de Chinandega fue el punto de encuentro ideal para rendir homenaje a las víctimas del ataque terrorista. Es una muestra de este pueblo nicaragüense que está en solidaridad con nuestro pueblo de Rusia, esa masacre discriminada que hicieron con muchas familias que hoy están de luto. Igualmente nosotros los nicaragüenses estamos de luto. Sí, bueno, como hemos venido reafirmando, las luchas históricas de nuestros pueblos están puestas de manifiesta todos los días y Rusia hoy en día forma parte de ello. En el acto se destacó el apoyo y la solidaridad histórica que ha tenido el pueblo ruso para con los pueblos del mundo, en este caso particular con Nicaragua, lo cual ha sido motivo de enorme gratitud por esta patria de lagos y volcanes. Estamos convencidos pues de que el enemigo siempre golpea para crear en el mundo una campaña de terror. Es decir, para diezmar de esa manera a los pueblos y se enfríen. Solidarizándonos con el pueblo de Rusia, con nuestros hermanos que siempre han estado a la par de nosotros, ¿verdad? Que siempre nos han estado acompañando. Hoy el pueblo de Nicaragua también les demostramos nuestra solidaridad, nuestra compañía y nuestro compromiso con el pueblo de Rusia. Comienzan estos ataques terroristas en contra de una nación que ha sido muy solidaria con Nicaragua y lo continuará siendo. Es por eso que estamos diciendo de que Nicaragua o Rusia-Nicaragua, unidos vencemos, venceremos. Una vez más, la región occidental de nuestro país manifiesta su condena, rechazo, desprecio y repudio por esta masacre perpetrada contra ciudadanos rusos, trayendo luto y dolor a su pueblo, a sus familiares, al mundo entero. Desde Chinandega, Jair Carrillo, Multinoticias. Autoridades y familias de Estelí se sumaron a este sentido homenaje. En la Plaza Parque Domingo Gadea de la ciudad de Estelí colocaron flores y velas en honor a las víctimas de la masacre en la capital rusa. El gobierno de Nicaragua decretó duelo nacional, una muestra de solidaridad para con el pueblo ruso luego de los atentados de este pasado viernes en Moscú. Y desde este pueblo nicaragüense, que es un pueblo socialista, solidario, nos solidarizamos con el dolor de las familias y con la esperanza realmente de tener un mundo mejor donde reine la paz en todo el mundo. Los estelianos repudiaron los hechos sangrientos. Realmente es reprochable desde todo punto de vista. Nosotros condenamos, ¿verdad?, esa actitud negativa ante la vida, esa actitud terrorista que realmente no puede existir, que se debe combatir, que se debe denunciar, que se tiene que manifestarse pues en contra de estos actos. Condenaron los actos terroristas y manifestaron su solidaridad con las familias. En Estelí, Zuleydi Talavera, Multinoticias. Militancia sandinista de Riva se solidariza con las familias afectadas por este atentado terrorista. La militancia sandinista del municipio de Rivas participó en el acto de solidaridad con el pueblo hermano de Rusia tras el atentado ocurrido en Moscú, el que dejó varias personas fallecidas y a otras heridas. Durante el acto se colocaron flores y velas como muestra de solidaridad. Y yo le decimos al pueblo ruso, estamos con ustedes. La solidaridad del pueblo sandinista está con ustedes, está con su familia y aquí estamos también nosotros, respondiendo y dando ese abrazo, esa fortaleza al presidente Putin y a todos, a cada una de esas familias, hasta los más últimos rinconcitos que han padecido ese infame ataque injusto, violentando toda norma de paz. Nos concentramos, militantes sandinistas, precisamente porque hay una instrucción clara de nuestro gobierno de reconciliación y unidad nacional, de nuestro comandante Daniel Ortega, porque ha decretado el día de hoy un duelo nacional solidario con los hermanos de Rusia. Fueron 133 hermanos y hermanas rusas que perecieron en este acto terrorista. De igual manera, en todos los municipios del departamento de Rivas se desarrollaron actos demostrando la solidaridad con Rusia y todas las familias que se vieron afectadas con este atentado que cobró la vida de más de 100 personas. Sixto Carmona, Multinoticias. Y en León así se desarrolló este homenaje para las víctimas de atentado terrorista en la provincia de Moscú. Colocando ofrendas florales y expresando muestras de solidaridad a través de un libro de condolencias. De esta manera, la ciudad de León rindió homenaje a las víctimas del acto terrorista ocurrido en el hermano país de Rusia, desde la calle histórica, Paseo de los Héroes y Heroínas de la Revolución. Nos solidarizamos con nuestro pueblo y hermanos de la Federación Rusa, con nuestra ciudad hermana de Frontage, por los sucesos ocurridos que privaron de la vida a familias rusas inocentes, familias que siempre trabajando por la paz y el progreso de nuestros pueblos sufrieron ese atentado bélico realmente que viene a violentar la paz, la soberanía y la dignidad de los pueblos. Nuestra juventud, presidente, nuestra juventud del comandante Daniel y de la compañera Rosario ratifica nuestro compromiso, nuestra solidaridad con nuestros hermanos y hermanas de la Federación Rusa que sufrieron ese gran terrorismo. Con estas muestras de solidaridad se ratifica la voluntad del gobierno de Nicaragua con la paz, la soberanía y la autodeterminación de los pueblos. Y esta tarde estamos en todos los municipios del país, aquí simultáneamente en León, en esta calle que representa el heroísmo, la sangre de esos héroes del 23 de julio de 1959, la sangre de Cristian Emilio Cadena, que hace casi 6 años ofrendó su vida, también víctima de las acciones terroristas y del vandalismo. Igualmente, se colocaron velas a los pies de las ofrendas como símbolo de la llama eterna del recuerdo de las víctimas en el país de Rusia. Glenin Carrión, Multinoticias. Vamos ahora a compartirles mensaje del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional a la República Popular de Bangladesh. Managua, 25 de marzo 2024. Excelencia, señor Mohamed Shadabuddin, presidente de la República Popular de Bangladesh. Excelencia, señora Sheikh Hasina Waqid, primera ministra de la República Popular de Bangladesh. Hermano presidente y hermana primera ministra. En nombre del Pueblo y Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional de la República de Nicaragua y en nuestro propio nombre, nos enorgullece transmitir nuestras más sinceras felicitaciones a ustedes, al Pueblo y Gobierno hermano de Bangladesh, al conmemorar el 53 aniversario de su Día Nacional, Día de la Independencia, este próximo 26 de marzo. Desde nuestra Nicaragua siempre bendita y siempre libre, transmitimos nuestros mejores deseos de bienestar en estos tiempos, donde todos priorizamos la paz y trabajamos para cooperar solidariamente por un mundo mejor. Reiteramos nuestro inquebrantable compromiso de continuar fortaleciendo los lazos de hermandad, solidaridad y cooperación que unen a nuestros pueblos y gobiernos. Reciba, querido hermano, querida hermana, nuestro fraternal abrazo con el afecto y respeto del pueblo nicaragüense por el hermano pueblo bangladesí. Daniel Ortega Saavedra, Rosario Murillo. Aquí finalizamos con las noticias. Gracias por habernos acompañado. Buenas tardes.